Ya están quebrando muchas, muchas, muchas empresas, pero muchísimas, aunque no se diga. Ese quiebre de empresas significa despido de mucha gente y aquí sobrevivirán solamente las empresas que son más, que tienen más peso, ¿no? Estamos viendo señales de cómo muchas grandes empresas de Estados Unidos y corporaciones multinacionales parecen estar colapsando ante nuestros ojos, lo que podría dejar a millones en la calle sin un salario para subsistir e incluso provocar una escasez de productos sin precedentes. Y esto en medio de una subida de precios que no se había visto en décadas y que está haciendo desaparecer poco a poco a la clase media. Como reflejo de esto, vimos el extraño fenómeno de que justo antes de la temporada de mayores ventas, Walmart, Target y otros grandes minoristas empezaron a cancelar miles de millones de dólares de pedidos. Mira esta tabla como el último trimestre siempre es el de mayores ventas y recordemos que hasta hace poco, por los problemas en las cadenas de suministro globales, al contrario, las empresas temían no tener suficiente inventario para cubrir la demanda y por esa razón se estaba hablando de escasez de producto. Pero la recesión lo cambia todo. Esto en YouTube se ha hablado mucho, pero lo que nadie menciona es lo que puso sobre la mesa Jeff Bezos en una entrevista. Nadie está hablando de los quiebres de miles de pequeñas y medianas empresas y tiendas y los otros cientos de miles que están súper endeudadas con problemas de solvencia. Y como reflejo de esto, las últimas encuestas a presidentes y directores ejecutivos de empresas muestran que 91% está convencido de que habrá una recesión económica en los próximos meses y en función de eso están comenzando a despedir miles y miles de empleados. En cuanto a grandes empresas, vemos los casos de Ford, HBO, Shopify, Walmart, Snapchat y muchas más. Y efectivamente, luego de las predicciones, vemos los datos reales y las ventas de estas empresas están disminuyendo muchísimo, por lo que las cancelaciones de pedidos parecen no haber sido suficientes, porque vemos excesos de inventario, por lo que los inversionistas en la bolsa no tienen buena perspectiva para los próximos meses. Incluso en Black Friday, la mayor temporada de compras, pudimos ver cómo los consumidores se vieron forzados a recortar sus compras, lo que a fin de cuentas es una reducción en su nivel de vida y la de su familia. Y esto se ve claramente en este gráfico, donde vemos lo mucho que ha aumentado la inflación en comparación con el crecimiento de los salarios. Es decir, para comprar lo mismo se necesita cada vez más dinero y quienes son empleados les alcanza cada vez menos lo que ganan para sostenerse. Esto provoca más deuda, empeorando aún más la crisis económica, lo que algunos están llamando ahora la era del desorden. Por eso, para aclarar el panorama de los próximos meses, determinar cómo nos puede afectar y qué podemos hacer ante todo esto para protegernos y aprovechar las oportunidades, hoy converso con Iván Gosser, inversionista y gestor patrimonial con décadas de experiencia en el sector financiero. Y como siempre te digo, mira este análisis hasta el final para que saques tus propias conclusiones y luego suscríbete al canal. Estamos en un mundo globalizado. Antes lo hablábamos, ¿no? En privado. Si un guionista hubiera intentado crear una película realmente de miedo, no hubiera acertado en lo que ha pasado en los últimos 2 años a nivel mundial, ¿no? Entonces estamos en un momento muy complicado. ¿Por qué es complicado? Bueno, básicamente porque tenemos una guerra por en medio. Tenemos Europa, que está en las últimas, y Estados Unidos, pues que está también perdido, ¿no? Entonces no solamente el tema económico, sino que es también el tema político, que está bastante revuelto. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Lo que está pasando es que, bueno, todas las empresas a nivel bursátil están cayendo, están perdiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y no pueden permitirse derroches, que a lo mejor antes sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas, ante el miedo, prefieren vender menos pero no tener inventario que quedarse con un inventario obsoleto guardado en sus almacenes, ¿no? Entonces, al final lo que hacen es, bueno, reducir costes de todo tipo. Hemos visto, por ejemplo, que hay empresas que están despidiendo, por ejemplo, Twitter, que han despedido un montón de gente y si te fijas, Twitter sigue funcionando igual. ¿Por qué es esto? Porque al final en muchas empresas, pues bueno, hay derroche que en los buenos momentos pues no se tiene en cuenta, pero que cuando alguien realmente coge el toro por los cuernos y ve lo que está pasando y dice, esto no puede ser, podemos tener otro tipo de estructura para que funcione mejor y con unos costes mucho más ajustados, ¿no? Entonces ahora estamos en este momento, estamos en el momento en el que va a haber muchos despidos, no porque las empresas estén a punto de quebrar, sino porque realmente tiene que haber un reajuste. El despilporre de dinero que han tenido muchas empresas no tiene sentido y eso se está viendo. Entonces, más despidos, menos stock y unas estrategias de comunicación mucho más enfocadas al público objetivo que tienes que tener como empresa, ¿no? Entonces, esto es lo que toca en los próximos meses o en los siguientes 2 años a nivel empresarial, sobre todo para grandes marcas. ¿Pero tú crees entonces que haya quiebres de muchas de esas grandes empresas como se está mencionando ahora o cómo ves esta situación? Yo creo que se está exagerando un poco, pero claro, también te diré que puede pasar de todo. Entonces, ¿puede haber quiebras? Sí, y las puede haber muy importantes. Por ejemplo, aquí en España se sabe que toda la vida se han maquillado resultados por todos lados, ¿no? La banca ha maquillado resultados, las empresas del IBEX 35 han maquillado resultados y solamente dependemos de lo que quieran que pase. Yo creo eso, ¿no? O sea, al final el mundo lo gobiernan 4 gatos.
y esos cuatro gatos van a decidir qué está pasando. Estamos con una deuda muy superior a la de los últimos años. Estamos ante un momento muy complicado a nivel de economía familiar, ¿vale? Porque te hago una reflexión, Gabriel. Hace, ¿qué te diré? 5 o 7 años, se decía que había un porcentaje muy alto de familias, por ejemplo en España, que no llegaban a final de mes. Entonces, ¿cómo es posible que hubiera tantas familias que no llegaban a final de mes hace 7 años y ahora que se ha multiplicado todo por mucho, o sea, la energía, la comida, la vida en general, ¿cómo es posible que estas familias estén aún sobreviviendo, ¿no? Entonces, no se da bombo, porque no se da bombo a todo esto, pero estamos peor de lo que se dice a nivel de economía familiar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que realmente ya están cerrando muchas empresas pequeñitas. O sea, hay muchas pymes que están cerrando. Empresarios que tenían 2, 3 empresas, ya solamente les queda uno. Eso han sido también despidos de mucha gente. Entonces yo lo que creo es que ya están quebrando muchas empresas, pero muchísimas, aunque no se diga. Ese quiebre de empresas significa despido de mucha gente, porque al final muchas empresas, por poca gente, igualmente es mucha gente. Y aquí sobrevivirán solamente las empresas que son más, que tienen más peso, ¿no? Por ejemplo, las grandes corporaciones seguramente no tendrán problemas, simplemente van a tener que hacer recortes. Se van a apalancar con los bancos, que lo están haciendo mucho mejor que en la crisis de 2008, y tienen muchas más reservas y menos riesgo en sus balances. Entonces, eso es importante, porque las empresas que tengan peso y tengan como socios a grandes corporaciones no van a quebrar, van a vivir. Pero las pequeñas empresas, pequeños empresarios y los autónomos ya lo están pasando muy mal de hace mucho tiempo. Sí, realmente eso se está viendo y hay, como tú dices, hay como un desbalance a qué tipos de empresa le está afectando más que a las otras. Pero entonces, ahora desde el punto de vista, digamos, del consumidor, lo que veo es mucho miedo respecto de repente a, claro, hay distintos tipos de empresas, pero con esto de los inventarios particularmente, a que esto produzca escasez al final. ¿Pero tú crees que llegue a ese nivel, ese tipo de cosas? Por favor, los recortes, hay obviamente menos trabajadores, menos inventario también, menos comercio. ¿Tú crees que llegue a ese punto? Sí. Sí, yo creo que la escasez de muchos productos va a existir y está existiendo, pero no solamente por el tema económico. O sea, al final todos vimos la crisis del 2007-2008 y no había escasez de cosas. Simplemente, pues bueno, que había un parque inmobiliario que se estaba derrumbando, que los bancos se estaban también derrumbando porque habían dado hipotecas a diestro y siniestro y se estaban quedando con propiedades que ellos no querían quedarse. Pero no faltaba nada. ¿Qué pasa? Ahora estamos en un momento completamente diferente. Aún no nos hemos recuperado de la escasez que hemos tenido en la crisis del COVID. Entonces, ¿qué ha pasado? En China están cada 2x3 con restricciones. Los barcos aún no se han puesto al día con los transportes que tenían que tener. Aparte, es todo mucho más caro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la guerra que tenemos en Ucrania, combinado con los tratos que hay en diferentes países con diferentes intereses, combinado con que el transporte a nivel mundial aún no se ha puesto al día y combinando que, por ejemplo, ahora en China otra vez está habiendo pues confinamientos, etcétera, va a hacer que nos falten productos, las cosas como son. Pero bueno, tenemos que aguantar y al final tenemos que empezar a ver el tema de los productos básicos como algo más importante, ¿no? Entonces no tenemos que ir a buscar productos que estén fuera, sino que tenemos que producir los productos básicos que necesitemos, ¿no? Y eso depende de cada país. No es lo mismo España que Alemania, que Francia, que China o que Australia. Entonces cada país depende pues de diferentes materias primas o diferentes mercados, ¿no? Por ejemplo, España, pues bueno, está mejor energéticamente que otros países a nivel europeo y por eso estamos sufriendo un poco menos con el tema del gas ruso. Pero hay muchos países a nivel europeo que lo van a pasar muy mal. ¿Qué pasa? De que dicho esto, también es verdad que nosotros sufrimos con otro tipo de productos, ¿no? Y lo que tenemos que aprender, no nosotros, sino a nivel político, es que lo que producimos a nivel de la cesta de la compra tiene que salir de nuestro país y tenemos que mandar menos fuera y tenemos que quedarnos más dentro, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber un cambio de paradigma importante a nivel estructural en los países, porque está visto, y esto ya lo sabíamos aunque no había pasado, que la economía mundial es muy, muy delicada. La globalización creíamos que era buena, pero bueno, es buena para depende de qué cosas, ¿no? Pero ya ves, una guerra entre dos países lo que está afectando a nivel global. Y te digo una cosa, yo particularmente no me creo pues que todo lo que está pasando sea culpa de la guerra, simplemente que ya estamos mal y todos los países están achacando diferentes problemas estructurales que teníamos en diferentes ámbitos a una guerra que no tiene la culpa de todo. Entonces, bueno, ahí han aflorado problemas que estaban escondidos, que al final es lo que sabemos hacer, ¿no? Esconder problemas que tienen los países. Los políticos son muy mentirosos y lo que hacen básicamente es esconder todo debajo de la manta para que, bueno, durante sus 4 o 8 años no salga a la luz, ¿no? Exactamente. Realmente la situación
Se ve bastante, bastante complicada como la estás comentando tú. Y ya desde el punto de vista, porque hablamos del consumo, pues, y las economías en general, las relaciones entre todo eso, pero eso se ve reflejado también en los mercados financieros. Es decir, si tú dices, bueno, la situación se ve bastante apocalíptica, como venimos diciendo, déjame ver cómo protejo lo que tengo, ya sea poco, ya sea mucho, pero cómo hago para proteger todo esto. Entonces, ante toda esa situación económica, las expectativas en los mercados financieros siguen siendo bastante negativas también. O sea, ¿qué impacto ves tú la relación entre la economía real y los mercados financieros hacia los próximos meses? Bueno, al final lo que tiene que entender la gente que te sigue, Gabriel, y que nos va a ver, es que tenemos que ser inteligentes. Una de las claves más importantes en la vida es el saber ver cómo está el panorama, ¿vale? Entonces, eso se consigue simplemente con la formación y juntándote con gente que realmente te aporte valor, ¿no? Como ver tu canal y el de gente que realmente aporte valor. Digo esto porque ahora estamos en un momento muy complicado, ¿no? Y la gente, ¿qué hace? Porque yo lo he visto, ¿no? Al final la gente lo que hace es comprar lo que sea cuando hay euforia y deshacerse de todo cuando hay miedo. No, es que es lo contrario. Tienes que vender cuando hay euforia, porque quiere decir que el mercado está en sus máximos, ¿sabes? Y tienes que comprar cuando la gente tenga miedo, porque quiere decir que los precios están por los suelos. Y para descubrir estas estrategias que están aplicando Iván y su equipo para protegerse en estos tiempos tan complicados, regístrate al entrenamiento gratuito en el enlace que está debajo en la descripción. Yo lo estoy haciendo también. Para ver mi último análisis económico con las causas de todo esto, mira el siguiente video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona.